que vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde solo. Estamos acá en el hipódromo de La Para compartiendo este momento con el señor José Báez, del Estero Rosa Blanca, Santiago del Estero, y con el señor Danilson, quien es el jockey de este gran caballo Don Fernández, que tenemos el privilegio de tenerlo para disputar el gran clásico este próximo domingo 11 en La Para. José, muy buenas tardes, bienvenido a La Para. ¿Cómo se encuentra Don Fernández para el compromiso del próximo domingo? Buenas tardes, ¿cómo es? El caballo llega bien, llegamos ayer. Hoy pegamos una trotada, como ustedes vieron, y el caballo se le encuentra bien, en óptimas condiciones, y esperemos que el día domingo haga su buena carrera y un buen papel, para que es lo que esperamos todo por él. Seguramente, José, hemos estado observando recién el trabajo que estuvo haciendo el jockey en la cancha. Realmente el caballo se lo ve en un óptimo estado, inmejorable. Y bueno, una expectativa enorme lo que ha generado esta carrera en toda la República Argentina. Ver estos dos caballos, tenemos la oportunidad de tenerlos acá en La Para. Te queremos agradecer a vos, José, que nos hayas permitido y que hayas hecho un esfuerzo para poder estar aquí con nosotros. Y bueno, como bien vos lo decís, el caballo llega muy bien. Y ahora todo depende de que salga todo bien, y Dios quiere que gane el mejor el próximo domingo. Sí, por eso te digo, el caballo llega bien y corremos con un gran caballo también, que es el adversario de él. Y nosotros tenemos mucha expectativa en el caballo, que si él hace bien todas sus cosas, estaría haciendo un buen papel. Queremos que sea un buen espectáculo y para que la gente vaya conforme, que sea un buen clásico para todo el público que va a venir a ver, y por supuesto que gane el mejor. Por supuesto, el amigo Danilson aquí, que es el jockey también, le queremos agradecer y bueno, decirle lo mejor de la suerte. Danilson, ¿qué expectativa tiene para la carrera del próximo domingo? Gracias, y la verdad es que una expectativa muy grande, viste, que tener la posibilidad de volver a correr una carrera como esta. Viste que en la Copa Chávez nos tuvimos una carrera muy linda, hemos dicho que nos tuvimos una muy buena acción con los caballos. Y bueno, y ahora vamos a ver si podemos hacer un buen papel y tener una linda carrera, tener la oportunidad de poder ganarla. Bueno, esperemos que así sea. Le volvemos a desear la mejor de la suerte y el agradecimiento de parte nuestra, de parte de toda la gente de la organización de aquí de La Para, de poder tenerlos aquí, y toda la gente de Córdoba, que no se da muy, muy seguido tener la posibilidad de ver este tipo de caballos, este tipo de carreras. Así que le agradecemos profundamente que hayan hecho un gran esfuerzo para poder estar acá con nosotros el domingo. Bueno, gracias a vos y a todo tu equipo y a todos los organizadores, y espero que le vaya bien a usted y a todos nosotros también. Muy bien. Que vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste. Bueno, estamos acá en el hipódromo de La Para recibiendo aquí al amigo Salinas, Luis Salinas. Muy buenas tardes, bienvenido a La Para. Estamos observando el estado inmejorable que ha presentado el caballo Clarito para este compromiso que tenemos para el próximo domingo. Te agradecemos haber podido concretar esta carrera, gracias a la voluntad de ustedes, por supuesto. Y, bueno, ¿cómo ha llegado el caballo para este compromiso, Luis? Digamos que bien, ahora, buenas tardes ante todo. La verdad que bien, el caballo llega bien. Esperemos ganar la carrera. Vinimos a esto, así que, bueno, más allá de todo, que sea una linda carrera para el público que viene y toda la gente. Por supuesto, es una expectativa enorme la que ha generado este compromiso entre estos dos grandes caballos, que sin duda hoy por hoy son los dos mejores caballos que tiene la República Argentina. Luis, y bueno, como te decía, la expectativa es enorme y la posibilidad de toda la gente del país de tenerlos en el centro del país para poderlos ver. La verdad que ha demostrado, como bien decís, esperás ganar la carrera, y ha demostrado que tienes con qué ganarla, porque el papel que ha cumplido en la Copa Challenger ha sido inmejorable. No le ganó nada más porque le faltó un poquito de suerte, pero el caballo ha demostrado que corre y que está a la altura de las circunstancias y que puede ganar esta carrera, ¿verdad? La verdad que un orgullo para toda la familia de nosotros, que tener competir en qué categorías, que son muy lindas correr, más allá que uno las gana, las pierde, pero es un nivel que es un privilegio, la verdad que... Sí, sí, seguro, como bien lo decís, Luis, acabas de nombrar a tu hermano Daniel, por supuesto, que es también responsable del cuidado de este caballo, y bien nombraste a tu familia, que se viene transmitiendo una familia de cuidadores de toda la vida, que se transmite la sabiduría que les ha transmitido tu padre, la siguen llevando adelante y tienen la suerte de tener estos grandes caballos ustedes para poder estar compitiendo a este nivel, ¿verdad? La verdad que agradecerle a mi viejo, gracias a él estamos acá, gracias a los patrones nuestros también, que nos dan la posibilidad. Y bueno, agradecerle a ustedes también, que nos han atendido muy bien hoy que llegamos.
La verdad que, bueno, más allá que sea una fiesta linda, que se viene planeando hace un mes y medio, dos, la verdad que es un orgullo correr acá en la zona nuestra, porque si no tenés estas carreras tenés que correr muy lejos. Entonces, estando a 250 kilómetros, la verdad, para toda la zona nuestra también es un orgullo, porque va a venir mucha gente del pueblo nuestro. Así es.